parte de la historia de la época, ¿no? Muy bien todo. Bueno, seguimos con esta historia del Banco de la Provincia, que ha seguido el ritmo del crecimiento y de los avatares de nuestra historia de la República Argentina. Sí, a mí me parece interesante mezclar con los temas nacionales de la historia y la historia del banco, porque están entrelazados. Claro, ¿viste? ¿Quién financia? ¿Dónde? Claro. Y acá lo interesante es que en el Pacto de Unidad Nacional, que fue de 1859, ya se había destacado que, o decidido, que no se había transferido todavía a la capital, que los edificios y las instituciones, sí, de la provincia iban a seguir siendo de la provincia. Sí. Cuando se traspasa a la capital, se respeta eso. Ah. O sea, que el Banco de la Provincia, sí, que quedó en la capital, siguió siendo dependiendo de la provincia de Buenos Aires. Interesante. Eso es un detalle, los edificios. Que no es poco, claro. Claro, y el banco no pasó a la ciudad de Buenos Aires, no, a la nación. Pasó, ¿no? Quedó en el... Entonces eso fue muy importante porque el banco quedó. Incluso se hicieron otros edificios. ¿En ese momento no había todavía otros bancos o sí? Habían empezado a venir, ya. Ah. Todo lo que sigo la historia del Banco Provincia. Habían empezado otros bancos, Banco de Londres. Yo tengo una listita, sí, que ya había otros bancos. Si querés, después yo te leo todos los banquitos que ya habían empezado a circular. Bueno, pero así como seguimos la historia de entonces este banco pudo seguir funcionando. Sí. Incluso tuvo su edificio, un edificio muy interesante. Y con los años, el banco, el gobierno de la provincia, no lo viste porque la gerencia estaba acá, pero sí, la trasladó a La Plata años. Claro. Sí, pasó siendo como una sede importante, pero la cabeza está en La Plata. En La Plata, claro. Y bueno, así que eso fue importante. Y entonces el banco siguió, después de 1880, fundando ciudades. Y otro detalle interesante, que el banco que estaba en Belgrano, sí, de Banco Provincia, sí, lo trasladan a San Fernando. Ah, mirá, San Fernando, de Belgrano a San Fernando. Claro, porque ya como no era el banco de la no estaba en territorio de la claro, provincia, y el banco que estaba en Flores lo, sí, trasladan a Morón. Ah. Esos son dos datos que son medias perlitas. Claro. Viste, interesantes para saber. Claro, bueno, y ya te digo, territorio provincial. Claro, el banco sigue creando muchas sucursales y también hay que destacar que siempre se destacó también por edificios importantes. Ah, contrataba, mira, a buenos arquitectos y vos fijate que si vos mirás los bancos provincia, sí, que están bien ubicados, sí, edificios de generalmente están frente a la plaza, sí, de los pueblos, ¿no? Sí, sí, en una esquina, ¿viste? Está la iglesia, está el teatro, claro, la confitería y el Banco Provincia. Banco, claro, exacto. Tiene una presencia muy importante en todos los pueblos. Sí, muy importante. Así que el banco fue creciendo. Fue creciendo y ampliando sus sucursales. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a adelantar un poco la historia. En 1890 hay una crisis, la revolución, sí, del 90. Sí. Vos sabés que ahí Juárez Celma tiene que renunciar. Sí. Bueno, y ahí sume a Carlos Pellegrini y todas esas cosas. Bien. Tipo desarrollista. Claro. Y en 1891 crea el Banco Nación. Ah, y 1891. En detrimento del Banco de la Provincia, la competencia, porque eran poderosos, claro. ¿Y qué empiezan a hacer? Como el Banco de la Provincia ya andaba mal, empezaron a absorber las sucursales que tenía, viste, aniquilando al Banco Provincia. Claro. Hacía edificios, el personal, los muebles, todo. Claro. Entonces el Banco de la Provincia se vio mal, porque se quedó con las tres primeras sucursales. San Nicolás, Mercedes y Dolores. Mira. Para el Banco de la Nación, Banco Provincia, fue muy terrible, claro, eso, que fue la crisis. ¿Qué pasó? En 1900, después ya te digo, fueron como 15 años, 1891, como 14, logró resucitar. ¿Cómo hizo? Mira. Se asoció a un banco de comercio hispano que tenía ayuda de depósitos españoles. Se asociaron en 1905, pues se ve que un arreglo. Sí. Y en 1906 el banco de ese banco hispano le cedió todo, es decir, arreglaron para que quede como Banco Provincia. Ah, y ahí, mira, otra vez volvió el Banco de la Provincia a tener su lugar, a resurgir y a seguir fundando Porque el Banco Nación también tenía sucursales en, claro, el pueblo.
Sí, pero ¿sabés qué pasaba? Que la intencionalidad del Banco Nación era querían aniquilar todo, y aprovechar todo. Monopolizar. Claro, quería aprovechar todos los edificios, el personal, los muebles, todo del Banco Provincia. Ah, qué piola. Y entonces, bueno, al final el banco surge en 1906, ya empieza otra vez a remar y se empiezan a fundar nuevos, es decir, en distintos pueblos, el banco, y bueno, y es un banco que hasta es pujante, sí. Claro, que hasta el día de hoy, yo a veces me quejo un poco porque no tienen buena atención en el sentido que como el empleado sabe que no lo van a echar, que tal. Claro. Entonces a veces tenés que esperar un poco. En todas las sucursales, pasa pero eso. Claro, viste. Pero siempre soluciona todo. ¿Sí? Claro, sí, no, yo te digo, viste, yo tuve muchos años cuenta y ahora cerré la cuenta que me dolió bastante, porque yo no tengo una actividad comercial. ¿No? Claro. Entonces, lo traspasé a pero vos sos básicamente contadora, licenciada en economía. Yo tuve una industria, lo que hoy podría decir, pero una pyme. Tu formación de base. Sí, ciencias económicas. Yo estudié ciencias económicas. Para que sepan que de la historia tiene ese otro abordaje. Así que este tema lo puedes explicar bien. Sí, por eso. Entonces, ahora ya te digo, cerré la cuenta, la pasé a una caja de ahorro, pero sí fui creciendo con el banco. Con el banco, por ejemplo, el niño se. Yo vivo en Versalles, se fundó en 1965, y entonces, bueno, también le dio pujanza al barrio. Y ahora han puesto unas historias del banco. Sí, y no están bien, porque... Acá en Olivos también está puesta la historia de Olivos. ¿Sí? ¿Y la controlaste vos? Sí, están ahí. Bueno, la mía no, porque ahí dice que en 1875 está la iglesia San Cayetano. Sí. Y esa se inauguró en 1913. La parroquia, y la decir, había un asilo de ancianos, de chicas, estaba sobre el trazado de la General Paz. Claro. En 1875 se viene inaugurado. Cuando se traza la General Paz, le dicen a las monjas, o provincia o capital, y ellas decidieron dónde era esta San Cayetano. Claro. Y otro error también que tienen es que dice que en 1872, no me acuerdo, bueno, ahora no me acuerdo, que empieza a pasar el ferrocarril. Vos sabés que yo de ferrocarril claro, un poco mucho. Entiendo. En 1857 se inaugura hasta Floresta. En 1858, un año después, ¿cómo se llama? Ramos Mejía. Sí. O sea, al año siguiente ya llega el tren a Ramos Mejía, que se llama San Martín, La Valle, y después se pone Ramos Mejía, porque era en el territorio de los Ramos Mejía que dona. Ah, por eso. Después, en el año siguiente, ya llega Morón, 1860. Sí. 1863 llega a Moreno, y 1865 llega a Mercedes. O sea, que las vías ya habían pasado. Claro. Pero bueno, por lo menos es interesante que pongan un panel. Se ve que se estilo en todos los bancos del barrio donde está insertado el banco. Claro, sí. Como hace también este supermercado que dice yo te conozco y pone la foto de Coto. Claro. Y me parece muy bien porque se identifican con el cliente, que eso es importante también para sostener la identidad. Se ve que ya hay un acercamiento, que conocen el lugar, ¿no? Bueno, y ahora me pidieron, Martínez, que de este trabajo que ya te lo había dado a vos hace un tiempito, que quiere lo de Martínez. Y bueno, Martínez se inaugura... Está dentro de la ciudad de San Isidro. Claro, pero San Isidro tiene el primer banco, San Isidro en 1911. Mirá. Y 50 años después, en 1961, se crea el banco... De la ciudad de Martínez. Martínez, que después con los años se crea Ciudad Martínez. Bueno. Y entonces en los discursos que estoy trabajando para contarlo, es como que el banco siempre estuvo atento... Al crecimiento de la población. Y aparte también creó el banco hipotecario de la provincia, que ayudó mucho, para... Eso, está asociado al Banco Provincia. Claro. Es como que es una derivación y entonces el banco hipotecario es importante porque ayuda a las casas, financia la vivienda. Así que vos tenés que pensar que de 1822 a lo que estamos ahora, 2018, el Banco de la Provincia siempre estuvo presente, y ya te digo, con sus buenos edificios y toda su actividad crediticia, y también habrán tenido que pasar sus problemas del país, pero mirá cómo se soportó. Cómo creció, y es importante esta historia, porque cada pueblo
tiene sí. su influencia, ha ayudado mucho. Claro. Entonces, todos en general tienen relación. Y aparte, hay que ir a pagar las cosas sí, ahí sí, también. Sí, más la provincia. Los impuestos ¿no? de la provincia. Entonces, todos caen de alguna forma. Hay que ir al Banco Provincia. Yo le tengo afecto especial. Mi esposo sí. trabajó en la ¿también? Empresa del RT del Banco Provincia. Ah, mira, estamos vinculados. Y nos llevamos entonces. Muy bien, claro. Así que las cuentas quedaron ahí en el Banco Provincia y lo conozco, pero es muy difícil una persona que no haya tenido alguna relación comercial con el Banco okay. Provincia. Sí, y vos sabés que cuando yo estoy... Todo lo sellado fiscal, claro, no, muchos tenés, trámites, tenés que ir, que sí, ir. Sí. No es un banco común comercial solo de... Y vos sabés que yo sé que mi familia, los Boraño, en Mercedes, sí. También fueron socios del Banco Provincia. ¿Socios? Socios, de, bueno, son fundadores. Fundadores no, no creo. Fueron clientes del banco. Ah, clientes. Tendría que hacer una investigación porque yo sé que estuvieron en el Banco Provincia. ¿Como clientes? Como clientes, claro, porque y en la, 1863 ya tenía banco, ya estaba el Banco de la Provincia. Claro. Y hasta que hubo otro banco, también costó un poco, ¿entendés? Así que era importante. Yo te quería, si querés, tengo claro, los primeros eran los que tenían, aportaban más capital. Claro. Y tenía más peso porque había que hacer una caja para poder funcionar. Claro, primero a lo mejor le habrá costado, porque vos sabés que eso se desarrolló con el ferrocarril, la agricultura, sí. la exportación, claro. todo eso era. Te quería leer algunos bancos, en 1865 vos me preguntabas, sí. funcionaban tres bancos, el Banco Mira. Río de la Plata, fundado en 1862, que después se llamó Banco de Londres y Río de la Plata. Ah, parecía, porque 1860. Las invasiones británicas, sí. así, con barco y tipo sí. militar, fue dejaron lo que más, cosas lo que más se vio, pero claro. atrás de todo eso está la penetración cultural, económica, cultural. Sí. Entonces los bancos, sí. lo primero que instalaron, la bueno, plata estaba en Londres. Claro, ahí tenés el banco. Bueno, después tenés el Banco Maguá también. En 1870. Maguá. Es un banco brasilero. Ah, mira. Sí, se fundó el Banco Nacional, que fue después sustituido por el Banco Nación. En 1886. ¿Con base de brasilero? No, el Maguá, yo te lo dije solito. Otro. Después te digo que se fundó el Banco Nacional, que después fue el Banco ese. Nación, que claro. yo te comenté en 1891. Sí, claro. Bueno, también en 1886 se creó el Banco Hipotecario Nacional. El provincia tenía sí. su... Pero bueno. Después, en 1872 se fundó el Banco Italia y Río de la Plata. Ah, acá había muchos capitales. Mucho italiano, claro. mucha migración italiana. Por eso, y en 1878 el Banco Municipal de Préstamos. Ah, ya de la ciudad de Buenos Aires. Claro, todo en Buenos Aires. En 1887 se fundó el Banco Español del Río de la Plata. Mira, también una inmigración española claro. muy grande. Y acá tenés el Banco Británico de América del Sur, se estableció en Buenos Aires en 1888 con el nombre de Banco Inglés de Río de Janeiro. Mira vos, de Río de Janeiro. Sí, ¿cómo? Porque... ¿Qué vueltitas hacen? Claro. Los ingleses, gente muy vivaracha. Sí, sí. Entra y bueno, por acá, por allá, pero esto es mío. La cosa es para quien sabe hacerlo. Eso. El Banco de Comercio en 1884, el Nuevo Banco Italiano en 1887, el Banco Anglo-Argentino en 1901. Una variedad de Inglaterra. Claro. Pero... Después el Banco Alemán Transatlántico, el Francés Río de la Plata, el Popular Argentino. Londres y Brasil, bueno, o sea que se fueron creando. Sí, fueron viniendo. No fue, el Banco Provincia no fue el único, pero sí no, fue. No, pero a partir de ahí, 1865. Ahí sí, claro, cuando ya se unifica el país. Casi ahí, 50 años después claro, que arrancó sí. el Banco de la Provincia. Claro, pero el pobrecito tuvo que soportar, fue la primera sociedad anónima, tuvo que soportar todas las guerras, todos los gastos militares. Y bueno, pero la parte más dura. Claro, pero la parte más dura y más fea, como en todas las situaciones, en cualquier área claro. de la ciudad, es así. Sí. Bueno, hermoso todo. Ya estamos en el tiempo 7, seguimos. Ah, bueno. Tenemos un ratito todavía, bueno. mira. Porque hablando tanto de esto sí. tan entusiasmado y, sí. y tan interesante, el tiempo se va. Pero acá tenemos en Vicente López esta sede del club que empezó también. De los empleados. 100 años, claro. Cumplió 100 años sí. ese club, porque es como una familia lo de claro. los empleados.
tiene un arraigo diferente. El bancario es así, ¿eh? Sí, y el bancario de algunos bancos, porque este es exclusivo de tanto personal, claro, el banco que tiene en cada sucursal, ¿no? Y claro, son generaciones también, padres, hijos, que van pasando. Son comunidades muy particulares, muy definidas y con un fortísimo sentido de pertenencia. Claro, sí. Eso lo compramos. Me dijeron que hay otro en Moreno también, otro club. Otro club. Este. Sí, claro, son sucursales, ¿no? Este claro, es el principal. Sí. Y tiene que haber otras sedes ahí en otros lugares. Pero muy lindas, yo que estuve ahí un día. Es hermoso, bien cuidados, se nota el cariño, es hermosa las instituciones con el cariño que están. Mirá, hace poquito, viste que presentamos el libro de la ciudad de General Pacheco, ¿no? Sí. Que está en Tigre. Lo presentamos en la sede Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional. Una sede hermosa, en parte de lo que era la estancia del general Pacheco y lo que era la planta de parte del Ministerio de Comunicaciones, está la casa de lo que fue el Ministro de Comunicaciones de la Nación, que al principio, en el año 30, 40, era importante, tenía ahí las antenas más importantes. Pero a lo que voy, esta universidad nos sorprendió a todos la buena onda, buena disposición que tiene esta gente, este grupo. Veíamos los alumnos tan integrados. Qué también bien. Que la Universidad Tecnológica, sus alumnos tienen que trabajar y estudiar. Entonces ya tienen hábitos y el tiempo muy ocupado. Claro. No como en las universidades del centro de la ciudad, que los chicos no todos trabajan, muchos van a hacer rosca o van a hacer militancia política y hay un clima tan distinto. En cambio, esta sede tiene un microestadio, muchos espacios con canchas, un salón enorme a disposición de los alumnos que pueden entrar a estudiar, todo, entonces tiene una contención y una vida más sana. Qué lindo, ¿no? Digo, es muy lindo. Eso te da una formación humana, pertenencia, claro. Con un cariño el rector también, tan comprometido. Eso es la dirección. Yo pienso que, viste, como el Banco Provincia, también son instituciones que tienen buenas direcciones, saben lo que tienen que hacer, y entonces es como que marcan el camino y los y demás... Y están al servicio de la función. Claro, qué bueno. Eso es ejemplar. Yo le dije, esto es ejemplar y a veces cuando uno está muy en la ciudad, parece que todo anda mal, que hay mucha rosca, mucha tensión, mucho... Pero cuando sale un poquito y encuentra estas instituciones, es realmente una esperanza de volver a centrar a la persona, que la vida tiene que estar pensando en la persona humana, en esa medida. Claro. Yo no sé si es la misma que está... Yo estuve poniendo fotos. Ah, Medrano, sí. Claro. Yo la conozco. Ahí estuve poniendo fotos. Sí. Y también en, viste, en Lomas de Zamora y en Aedo. Yo también conozco esas tres. Claro, que claro, también son unas universidades muy muy concurridas y también... Y tiene un estilo... Muy lindo. Muy lindo. Porque no, es bueno. No conozco las otras, me gustó. Qué bueno. Me encantó. Y hay que difundir estas instituciones que son ejemplares, claro, y que vean que no todo está perdido, que hay cosas que se encuentran, como claro, estas joyitas. Cuando hay instituciones valiosas, hay que ponerlas adelante y mostrarlas, y si ellos pudieron, podemos hacerlo. Claro, porque la prensa va más por lo que pasa, lo malo. Lo malo. En vez de estas cosas que son buenas, hay que destacarlas. Son muy buenas y hay que destacarlas. Entonces, y hay que apoyarlas, claro, darla a conocer y llevar a la gente, porque ahí te sentís bien. Y el Banco Provincia tendrá sus dificultades operativas lentas. Sí. Pero te atienden como persona también. No, yo te digo, cuando te toca el turno, pero a veces tenés que estar ahí, bueno. Sí, pero bueno. Pero tiene un lindo modo, no están apurados, atendiéndote como una máquina. No, por supuesto. ¿Viste? No, como si fuera solo un número de cliente, claro, o solo un número de usuario, como ahora es esta tendencia con la tecnología. Claro. Que todo es así. No, yo tengo buen recuerdo y sigo te diciendo al Banco claro, de Provincia, porque pago mi tarjeta con eso, ¿no? Pero siempre tiene créditos más convenientes que otros. Pues así, o sacan líneas así, claro, hay promociones.
que ayudan a la gente. Sí. Aparte, bueno, no sé si a vos te pasa que a mí lo que diga provincia de Buenos Aires es como me llega. Y sí, bueno, pues algo... nosotros somos provincianos. Claro, sí. Viste, a mí me encanta lo que es la provincia de Buenos Aires y incluso la música surera. A mí todo lo que es provincia me encanta. Y eso que es grande la provincia, claro, ¿no? Tiene algunos matices, pero todo es parte de la llanura pampeana. Claro. Porque se extiende hasta Bahía Blanca, que por ahí algunos nos ve también en el sur. Claro. Pero esta historia del aeroposta que el año pasado hicimos tanto, y vamos a volver con esa historia. La aeroposta. Claro, también. Que también salió ahí en Pacheco y siempre tenemos buen recuerdo. Pero bueno, ahora con el Banco de la Provincia también. Claro, ¿eh? Sí, muy bueno. Así que se los vamos a mandar el programa. Sí. Los saludamos porque lo va a ver la gente del banco y de las empresas y del BAPRO. Sí. Le mandamos un cariño especial porque son muy buena gente. A mí me gustó, viste, cuando yo hice, porque lo hice para el Congreso, me encantó conocer todo eso. Claro. Porque, viste, y aparte tengo mucho material de libros, que también tiene una buena biblioteca que te facilita. Y tiene un museo. Tiene el museo, y antes el museo, yo fui hace poco, ¿no? Pero antes hacía uno, viste, organizaba unos eventos de 2 o 3 días de los gobernadores de la provincia. Claro. Era excelente. Digo, ¿no lo hacen mal? No. Dicen que no. Pero a mí me encantaba. Acá está nuestro operador, Rodolfo Onetto, brillante operador. Que tenemos que terminar. Vamos a terminar porque vienen otros programas, ¿no? Bueno, pero un gusto. Y un gracias, gusto de charlar así. Vamos a hacer en el próximo programa hablar sobre Manaus. Sí. Alguno de tus viajes, Manaus, hay una bebida muy conocida. Sí, pero me molesta. Es el lugar, me molesta porque la quiere hacer Argentina y le pone un nombre Manaus. ¿Por qué no le puso un nombre más gaucho? ¿Qué sé yo? Es así. Pero bueno. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Bueno, muchas gracias. Nos veremos y nos verán en Facebook. Que se le perdió alguna parte, puede volverlo a ver. Bueno. Saludos especiales a todos los que nos están viendo y desde Italia a Fabián Antonio que se mudó a vivir qué triste. A Italia. ¿En qué lugar, sabes? ¿Dónde era? La Costa Amalfitana fue, ¿no? Claro, pero nos va a seguir viendo y va a salir en algún programa. Qué bueno esto, ¿eh? Sí, muy bueno. Que tenga de... Ponemos música surera, muy bien. ¿Qué dijo? Música surera. Me encanta. Buenísimo. La Ralde que canta esta surera.